querido. Acá esperando a ver cómo es el tema de... Generalmente yo no hago notas ni entrevistas por acá, así que estamos tratando de ver cómo es el tema. Ahí estoy saludando a Claudette, mi amiga Claudette. Gracias Claudette, siempre presente ella. Así que vamos a ver qué pasa. Espero que esto funcione porque no hago nunca notas así. Es la primera nota que hago así, entrevista acá por Instagram. Generalmente siempre así en vivo. Hola, hola, hola. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo viene esto. Probando un poco. Hola Dieguito, ahí se sumó Diego. Vamos a ver cómo viene, si tengo que ingresar al perfil del entrevistado. Vamos a hacer un poquito de tiempo, que la gente se vaya incorporando. Acá estamos en la ciudad de Rosario, para la provincia de Santa Fe, República Argentina, ya a punto de las 21 horas, acercándonos. Vamos a ver cómo viene esto. Son de confianza. Omar Tatuaki,
Muchísimas gracias, se van uniendo la gente. Ya en breve vamos a tener la nota con nuestro querido Alex. Hola, hola, muy bien. Estamos esperando que se conecte nuestro entrevistado. Así que vamos a esperar, vamos a hablar un poquito. Vamos a ver. Muchísimas gracias a la gente que se va conectando. Darío. Darío del aire de Eric, ¿no? Son Darío. A lo mejor no me están escuchando mucho por el tema de la música, que está un poquito fuerte. Darío, creo que Darío. Hola. Hola, bueno, finalmente lo logramos, ¿viste? No es tan difícil. Lo logramos, no, es bastante sencillo, nada más no sabía si yo iniciara ya o acá o cómo, por eso estaba viendo qué onda. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo andas, querido? Muchísimas muy gracias. Bien, muy, muy emocionado de estar aquí contigo, la verdad, al fin se nos hizo el momento. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Goni, para hablar acerca. Mira, ya estuve acá escuchando algo de sobre tus temas, ¿viste? Vamos a poner un poquito antes de presentarnos. ¿Qué te parece? Claro, adelante. ¿Te escucha bien? Ahora vamos a hacer un poquito una introducción sobre el estilo de música que Alex, bueno, vamos a presentarlo. Alex acá es un cantante de México, de la ciudad, ¿de qué ciudad de Alex? De la mera ciudad de México, la capital. ¿De capital sos? Sí, así siempre es, viviste en México. ¿Siempre en capital viviste? Sí, la verdad es que pasé prácticamente toda mi vida viviendo en Ciudad de México. Estuve en Los Ángeles media década, unos 5 años por allá trabajando con otros artistas y demás. Y otra vez estoy aquí nuevamente en México y muy feliz, la verdad. ¿Y cómo nace, Alex, tu vocación con respecto? ¿Cómo son tus inicios? Porque sos una persona, bueno, joven. ¿Cómo te has iniciado con todo este tema de la música? ¿Tuviste influencia de alguien que por ahí te gustaba siendo adolescente, chico, algún grupo que por ahí te inspiraba, escuchabas? ¿Y cómo empezó todo tus inicios en esto, en el tema de la música? Pues mira, en realidad yo, o sea, siempre la música ha sido como mi pasión número uno, pero primero empecé haciendo videos de música para otros artistas, es decir, yo era el que dirigía, el que editaba, el que producía los videos. Y estuve haciéndolo por muchos años y la verdad, hasta la fecha de hecho lo sigo haciendo, sigo teniendo algunos clientes que me buscan directamente para trabajar con ellos. Y después con el transcurso de los años siempre tuve ganas de hacer un proyecto musical, pero por una u otra razón o no le daba el tiempo para o no me centraba en dedicarme a hacerlo. Hasta que después de muchos años de estar trabajando con artistas me di cuenta que lo que más me llenaba era hacer yo mi propia música. Y lo empecé a hacer así como de una prueba, ¿no? De a ver qué pasa y qué tal. Y ya que tocó el momento de hacer las canciones más en forma y estar como haciendo todo esto de manera más en serio, digamos, aprendiendo producción, composición, canto, etcétera, todo eso, dije, creo que esto es lo que realmente más me gusta de todo, ¿no? Es para mí muy divertido y genial, la verdad, trabajar con artistas, pero pues en realidad lo que yo hacía antes era como de darles una voz de manera visual, ¿no? Y ahora es como yo hacer mis videos también de alguna manera de lo que es, lo que yo quiero decir con mi música. Entonces, como te digo, sigo trabajando con artistas todavía,
pero en realidad ahorita estoy más que nada enfocado en mi propio proyecto musical, porque ahora sí que yo escribo las reglas de lo que sea que quiera, ¿no? Y eso es muy padre. Y pues influencias de todos lados. La verdad, yo crecí escuchando el radio, a mí me encanta todo lo comercial. Música en inglés principalmente siempre he escuchado por alguna razón. Crecí con el internet y esto fue lo que estuve haciendo desde pequeño. Y por eso mismo, como que para mí fue muy natural irme por la música en ese idioma, porque era lo que ya consumía por default, digamos, de alguna forma. Te autogestionás, porque vos haces tu propia producción, o sea, tus temas, pensás ver la puesta en escena, porque por ahí también haces una puesta en escena en cuanto a la escenografía, al vestuario que vas a utilizar con los temas, cada tema que vas eligiendo para armar tu propio video. Eso es importantísimo. Bueno, creo que más allá de que uno a veces delega actividades, salvo que encuentres personas que te complementes muy bien. Es importantísimo que uno mismo sepa qué es lo que quiere hacer, a qué apunta, qué tipo de puesta querés hacer, qué tipo de letra querés. Entonces, eso es interesantísimo, es muy importante, porque por ahí, viste, cuando se dispersa mucho el tema de que te delego a vos esto, te delego a esto, te delego esto, es como que a lo mejor se pierde un poquito la visión. Y yo veo que no, estás concentrado vos en lo que querés hacer y en el producto que querés presentar. Sí, mira, en realidad eso es muy cierto porque a veces cuando haces muchas cosas se puede volver un poco complicado, ¿no? En el sentido de que tienes mucho de lo que responsabilizarte y que igual algunas cosas no son tu expertise de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me ha ayudado mucho, te digo, trabajar con artistas antes porque he podido desarrollar conceptos visuales con ellos, pero ahora es como más bien mi gusto y lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, tengo de alguna manera esa ventaja, de alguna forma, que ya conozco este lado visual, entonces ahora fue que aplicarlo como a la música, al momento de crear la música y al momento de hacer mis videos. Pero en realidad, sí, o sea, hay como dos lados, ¿no? Por una parte es que sí, yo estoy detrás del concepto musical y el concepto visual, pero también tengo a mi equipo de personas que me ayudan, ¿no? Porque no sé de que yo solamente con una cámara tengo mi estilista, fotógrafo, maquillaje. Todas esas personas y obviamente para la música también a mi productor con quien trabajo muy de cerca y pues es muy padre porque en realidad la mayor parte de mi equipo, si no es que todos son amigos muy cercanos de mis mejores amigos que de hecho resulta que también son personas que están dedicadas de alguna manera como al estilismo, a la moda, al medio visual, arquitectónico, o sea, hay de todo, ¿no? En el equipo de alguna forma, pero... Y pues es como esa sinergia de todas esas personas que siempre están conmigo en los proyectos que podemos lograr un resultado así. Vos sabés que yo estuve mirando parte de tu material y resulta interesante a la hora de cómo lo producís. Vos elegís todos, o sea, porque por ahí, por momento veo como, y me encanta, que hay una mezcla también de actualidad con ficción en cuanto a los personajes que vos interpretás, porque por ahí así como personajes. Y lo Claro. veo muy ficción y me encanta, me hace acordar cuando veía todo Gracias. lo que era esas salas de ficción, qué sé yo, que en un momento consumía uno con ese vestuario. Y te digo que es algo que a mí me atrapó mayormente porque me gusta ese estilo digamos, de puesta y de montaje. O sea que la verdad que. ¿Y por qué se te dio? ¿Por qué te inclinaste a eso? A lo mejor a aparecer como, qué sé yo, de saco y corbata como algunos cantantes lo hacen, ¿no? Por decirte algo, una comparación. Claro. Pero ¿por qué te inclinaste por ese estilo? A la hora de montar la escenografía y acompañar con ese vestuario, y si lo relacionás con la letra, ¿cómo es? Explicar para que la gente vaya sabiendo sobre esto. Claro. Pues en realidad, yo personalmente, para el tipo de música que hago y el tipo de visuales que hago para la música que hago, y como son mis gustos y como son mis preferencias, que todo está completamente sesgado, digamos, así como disclaimer al principio, a mí la verdad es que siempre que hago un video, que veo un video, me gusta que tenga algún significado, que haya algo de fondo, que de qué me sirve ver al artista tocando la guitarra si eso lo puedo hacer en su concierto en vivo. O sea, siento que es muy importante que cuando tú vas a ver un video, se convierta en una experiencia que va mucho más allá de simplemente ver al artista tener un performance, ¿no? O tocar el instrumento o como interpretarlo de alguna forma. Entonces, para mí eso siempre es muy importante y que el video de alguna manera realce la canción o que tenga como un
un significado adicional al que tiene la canción por sí sola, porque te digo, como en realidad yo manejo como los dos lados, tanto el visual como el musical, intento explotarlo de las dos formas, ¿no? Tanto que la letra tenga un significado de alguna manera simbólico y también los videos, ¿no? Entonces, cuando se trata de toda la parte conceptual, para mí es importante que haya una narrativa. A veces es una historia, a veces no, a veces es como muy claro, otras veces es un poco más ambiguo, Claro. pero pues ese es el chiste, ¿no? Que cada quien le agarre un poco lo suyo. Y, pero eso sí intento que, por ejemplo, los looks, por ejemplo, que mencionas, igual en el video de Armor, que tengo como diferentes, ¿no? Uno con una corbata, otro que tengo como medio vampiresco, otro que tengo con una armadura, otro que tengo con un traje de graffiti, otro que es tal cual una doncella de hierro, ¿no? O sea, cada uno de esos tiene un significado y por lo mismo tiene que haber algo ahí, ¿no? De lo que se ancla el concepto. Y bueno, más allá de eso también cabe mencionar que sí hay un trabajo, ¿no? De estilismo de parte de mi estilista que es súper talentoso y que agarra algunos elementos sí de alguna forma como de ficción, como dices tú, ¿no? Como la parte, por ejemplo, de Armor, ¿no? La armadura que traigo al principio en el primer look, eso es como muy de ciencia ficción, como un poquito así de, no sé, alguna película de acción o de zombies o algo por el estilo. Pero después, por otro lado, está la parte donde traigo un look completamente de graffiti y eso es, ya es así como totalmente el mundo de la música, es como más de moda, por así decirlo. Pero a final de cuentas, todo está construyendo pues una narrativa, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que sea como parte de todo, Tiene en como un punto. de futurismo, ¿viste? Como algo también de ficción, como te dice algo de futurismo. Y vos la letra lo relacionás con lo que vas y con los personajes. Explicarle a la gente, después seguramente muchos van a dejar los lugares para que te vayan a visitar y que vean todo este tipo de material, pero el contenido de la letra, ¿a qué apuntás? ¿A algún romanticismo, algo, a ver, cómo a la hora de escribir esa letra, ¿no? ¿A qué apuntás? ¿A qué tipo de valores, conceptos? Pues en realidad casi siempre toda la música que yo escribo acaba siendo muy introspectiva de alguna forma, analizando obviamente de una manera puesta, yo creo, poética, comillas, entre comillas, o sea, sí, ¿no? Para pues que no te cuente tal cual una cosa, sino mejor me ponga a tener una conversación contigo por teléfono en vez de cantártelo. Tiene que tener un poco como de fantasía, un poquito como de imágenes y demás, pero sí, creo que va como mucho de la introspección y como encontrar una manera de yo poder explicar una situación que es emocionalmente muy pesada o difícil para mí y darla como de una manera más digerible, ¿no? Es como yo creo que la parte del arte que todo el mundo, ya sea que pintes o que dibujes o que bailes o que cantes o que seas lo que sea, diseñador, cualquiera de esas cosas, siento que como que de alguna manera es la forma en la que yo plasmo eso y sí, o sea, por ejemplo, hay de todo, ¿no? O sea, las canciones que tengo ahorita, Armor, que es la más reciente, que es el video que acaba de salir, que tiene que ver con un poco con esta como armadura, como esta protección de los demás, del mundo externo, pero o sea, esa protección que tú tienes como persona acaba siendo bueno o perjudicial para ti, es decir, si es algo que en realidad te protege o que te está asfixiando de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso van esas cosas. Y pero dentro de esto mismo, que puede ser un poco como oscuro o de alguna forma, intento buscar como la luz, ¿no? O sea, porque la música que hago es como industrial, medio pesada, no es así como de que la vas a poner en el radio y te la van a reproducir en la estación de Amor 95.3, no me acuerdo cuál estación, ¿no? Va un Sí, poco más sí. como por un lado. Sí, exacto, como un poco más denso, como más oscuro, pero por lo mismo, intento que algunas tengan un poco de luz de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, hay Criminal, que es como, sí, toda esta parte de oscuridad, pero hay una parte de ti que quiere como salir adelante, como de todo eso, Claro, ¿no? ¿y dentro de qué género digamos, lo que tenés que catalogar tu estilo de música? ¿Algo más pop, heavy, dentro de qué contexto, o sea, dentro Sí. de qué género más o menos la mueves? Pues mira, O una yo, yo. o algo propio, porque puede ser algo muy propio, una creación muy propia con elementos de diferentes géneros, quizás, digamos, que de antes como de ahora, como una combinación, ¿no? Claro, pues mira, yo la manera más fácil en la que lo digo, y ahorita ya se popularizó el término, pero cuando apenas saqué música, la gente me veía con cara de qué está hablando este tipo, eso se lo Por sacó de la manga, y ahora ya todo el mundo lo eso, usa. claro, sí he leído que era un comentario de eso. Querían Sí, saber, ¿viste?
Sí, o sea, yo la manera en la que más fácil defino el tipo de música que hago es dark pop, o sea, pop oscuro, tal cual. Y este dark pop tiene como muchas variantes, ¿no? Hay algunos que hacen como con guitarras y como un poquito como mainstream el sonido, de alguna manera, como Billie Eilish, por ejemplo, pero pues también se puede ir por otros lados que un poco más producidos como Gaga, ¿no? En Bad Romance, en Judas, el disco de Born This Way, todo ese. Y yo me voy un poquito más por ese lado como industrial o electrónico, de alguna manera. Pero sí, o sea, es dark pop, yo diría como influenciado por claramente la música industrial y el pop electrónico, ¿no? Y pues con algunas variaciones, algunas canciones que tengo tienen un poquito más rockeras, otras son un poco más electrónicas, otras pues, un poquito más EDM. Claro, de un pop instrumental, ahí como decís vos, dijiste rockero, o sea, tiene un término que vos puedas ya tiene un término que vos lo podés aglutinar todo eso, esos conceptos en un término, esto es música ta. Exacto. Yo diría que es como dark pop, electrónico e industrial. ¿Sabes? Es como la mezcla de un poco de esas cosas. Te digo que me da risa porque yo incluso platicando con amigos míos que trabajan en la industria y que llevan ahí años y que llevan artistas así muy grandes, cuando me preguntaron, oye, ¿y qué tipo de música haces? Les expliqué, les dije, es dark pop y se rieron de mí. Y ahora sus artistas dicen eso para presentarse. Entonces, mira, quien ríe al final ríe mejor, ¿no? ¿Presentaste hacer espectáculos, show así en lugares, en un lugar así, o todavía no, o lo está planificando? Bueno, después vino todo este tema, viste, de pandemia y todo esto, pero ¿tenés proyectos al respecto de armar Sí, algo, un mini recital? absolutamente. Yo me muero de ganas por poder tener un show en vivo. Nada más que, pues bueno, ahorita el mundo está en una situación un poquito complicada y extraña con todo lo del virus y todo lo que está pasando. Pero sí, definitivamente muero por tener la oportunidad de poderme presentar en vivo formalmente con mi set y todo. Pero creo que va a ser más adelante porque ahorita, bueno, ahorita estoy como, digamos, terminando de sacar mi primer EP, que es una colección de 4 o 5 canciones, y acabando esa grabación del último video que voy a sacar y como todo ese promo, me voy a encerrar al estudio a grabar lo que va a ser mi próximo disco. Entonces ahorita como que ando en la preproducción de todo eso, ¿no? Pero sí, definitivamente muero de ganas por poder tener un show en vivo como tal y pues traer elementos de estos videos al show en vivo, no igualitos necesariamente, pero pues sí tener como diferentes vestuarios y como ojalá poder hacer algún juego de luces, Te la digo, según el lugar, ¿no? También. por lo que he visto, viste, yo, bueno, yo me muevo en el tema de teatro y otras cuestiones artísticas, pero por lo que he visto, yo creo que tiene un buen futuro armar algo de eso, porque yo lo he visto, tenés presencia, sos suelto, dinámico, postura. Pienso que harías un excelente show, aunque sea un mini show. A lo mejor no al estilo de esos grandes shows pero bueno, nunca se sabe cómo viene todo, ¿no? Uno, pero Claro. probar algo, aunque sea un mini show, y así sea, te digo yo, con gente que vayas invitando y gente que se va sumando, pero yo creo que ese desafío vos tendrías que proponértelo, Claro. porque para mí resultaría totalmente, Alex, resultaría porque te digo, con esas combinaciones de vestuario, como decís vos, viste, que inclusive, bueno, armar quizás un diferente otros temas, ¿no es cierto? Ir incorporando otros temas y ir planificando, porque tenés un camino muy largo por recorrer todavía y pienso que no está de más ir ya planificando eso, que ese mini show, o show, lo que fuere, que por Sí. ahí se tiene que dar. Sí, totalmente. O sea, te digo, yo la verdad es que si ahorita no estuvieran las condiciones como están, sí estaría como de, ay, mínimo una pequeña presentación del EP o algo por el estilo. Pero bueno, por lo mismo te digo, como que igual tengo que esperar un poco, pero al mismo tiempo lo veo como una ventaja para mí porque el no poderlo hacer me permite yo tener ya un EP completo y un disco completo para después todo ese catálogo mucho más amplio poderlo presentar y poderlo acomodar para el show, ¿no? Entonces, a mí la verdad me encanta toda la parte del performance, o sea, en los videos, etcétera. O sea, yo crecí haciendo videos de juego, ya sabes, para otros artistas y para mí la parte de la presentación en vivo y como todo eso es increíble. Yo creo que lo que más disfruto, o sea, al momento de que ya está toda la cámara, todas las luces, toda la escenografía, listo, acción.
Eso es cuando yo más disfruto hacer los videos y lo mismo también tenerlo en vivo. Y qué más padre que hacerlo con una audiencia, ¿no? Entonces, va a ser cosa de ver, yo creo que, pues a ver cómo va el próximo año, no lo sé, o a ver cuándo llega ese momento. Y si no, ¿sabes qué? También, aprovechando que tengo las posibilidades de yo saber grabar videos y tener el equipo, si de plano sigue el mundo estando muy inestable, ¿por qué no hacer un show en vivo, digamos, pero como lo están haciendo los artistas ahorita, que es como de, tú compras tu boleto y lo llevas como directamente, pues lo ves por streaming, ¿no? Y pues así como yo estoy hablando contigo, puedes tener un meet and greet todo de manera digital porque pues hay que adaptarnos. Y eso da muchas posibilidades que igual no se podrían hacer en vivo, pero sí pienso, si no se puede hacer en vivo en mucho tiempo, pues entonces vamos a hacer show digital y todos los que están, ya sea de Argentina, de México, ya sea de México como yo, de cualquier parte, cáiganle, eso es lo que está padre. Alex, lo importante es ser constante con uno mismo, perseguir los sueños, nunca dejarlos de lado, seguir tu meta. Que no se te aparte tu meta bajo ningún, digamos, elemento que se te parezca, porque en el camino siempre vamos a encontrar cuestiones que a veces hacen que uno parece que no puede avanzar. Pero Claro. sí, vas a avanzar y vas a proyectarte, y creo que lo importante es eso, de mantener ese sueño, esa meta, de perfeccionar todo lo que, porque siempre uno va evolucionando también. A medida que va pasando el Claro, tiempo, claro. vos vas evolucionando y quizá vas a buscar otros nuevos estilos. Nuevas letras, o sea, siempre uno va, como todos los que han incursionado en el tema de la música, siempre han tenido diferentes también etapas, han tenido Claro, claro. etapas, segundas etapas, digamos, donde fueron evolucionando con sus canciones o su estilo, ¿no? Que fue modificando. Pero por lo pronto, yo creo que tener una meta y saber que vos podés ya ir encaminarte a ese tipo de show y espectáculo y presentación para que la gente inclusive se vaya acercando y te vaya conociendo. Claro. Yo creo que vas a tener muy buena llegada con los shows y todo eso, porque te digo, por los videos que he visto, uno ya más o menos Gracias. Crucemos los clínico, dedos. ¿cómo? Uno ya tiene ojo clínico y ya sabe más, uno va viendo y uno ya, creo que la experiencia y la observación de tantos años uno ha estado en esto hace que uno ya va viendo. Y yo lo que vi, sí, yo apuesto, te digo, Alex, que apuesto a lo que haces y que vas a Gracias. tener un brillante futuro. El tema es no nunca apartarse y seguir insistiendo, a pesar de que un día decís, viste que siempre tenemos esos momentos, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó esto? No, Claro. no importa, hay que seguir. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y claro, o sea, obviamente, por ejemplo, ahorita las personas pueden escuchar en Spotify, pueden escuchar en Apple Music, en redes, etcétera. Pueden ver los videos. No hay chance del en vivo. Cuando haya chance del en vivo, pues igual será como las primeras versiones, ¿no? Con cierto número de canciones, luego habrá más canciones, habrán salido más. O sea, es como una progresión y así lo veo de alguna manera. O sea, sí, se empieza por algo y se va desarrollando con el tiempo. Y no es como, o sea, yo la verdad personalmente no tengo la mentalidad de que, ay, voy a sacar esta canción y entonces ya mi vida va a cambiar, porque pues el mundo no funciona así. O sea, si no, absolutamente todo mundo estaría en el número uno en todos lados, ¿no? Más bien lo veo como una cosa de construir y desarrollar una narrativa, ¿no? Eso es como el primer EP es el primer capítulo de todo lo que empieza a ser como mi concepto, si lo quieres ver como Sion, como la música que estoy sacando. Y pues en el álbum ya desarrollamos otras cosas, ¿no? Como capítulo 1, capítulo 2, igual show 1, capítulo 1, show 2, capítulo 3, y ir construyendo todo eso porque, pues qué aburrido estar hablando de lo mismo siempre, o qué aburrido estar teniendo como siempre el mismo tipo de música, ¿no? O sea, no por eso quiero decir que de repente el disco te voy a sacar un unplugged de MTV, tipo Alejandro Sanz o algo así, no, para nada. Pero sí ahí tiene que haber una progresión y un desarrollo, yo creo que es importante, pues, tanto para ti como creador, que no te aburras de lo que estás haciendo, tanto para la gente que te está escuchando, que no sea harte de ver lo mismo, ¿no? Alex, por supuesto vamos a continuar con esta charla, pero quiero que vayas adelantando un poquito dónde te puede ubicar la gente, en los canales, cómo te presentás, tus contactos, que la gente vaya tomando notas ya para que sepa dónde ubicarte. Por las dudas, ¿viste? Vamos a adelantar, aunque sea por las dudas, Claro. hasta con el tema de las conexiones, pero por las dudas, porque por ahí la gente la vamos a dejar ahí, pero ¿dónde lo ubicamos? Da toda la Claro, pues información. sí. Pues me pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Claro Video, Claro Música, todos lados. Como Sion, o sea, si se meten en mi perfil aquí en Instagram, ahí está el link que si le pican los va a llevar a cualquiera que sea su plataforma favorita. Mi música está ahora sí que disponible para todo el mundo, no está censurada en ningún lado,
literal la puedo escuchar aquí en China, en India, en todos lados. Me pueden buscar como Sion, como aparece mi nombre, nada más sin el puntito, Sion, y Criminal Armor, cualquiera de esas canciones, les digo, el link está en mi biografía, creo que es la manera como más fácil. Y pues sí, es, o sea, yo en realidad, hoy en día la música es abierta y disponible para todos, ¿no? Entonces, ahí lo pueden encontrar, es la manera más fácil. Yo Instagram, la verdad, Instagram y TikTok son las plataformas que más utilizo, pero sí, en Instagram es donde siempre estoy como poniendo todas las actualizaciones. ¿Y en YouTube no tenés nada, Alex? ¿En YouTube sí tenés un canal? Sí, también está obviamente mi canal, gracias, está mi canal de YouTube, o sea, tal cual, Sion Music, creo que es la dirección, igual, insisto, la manera más fácil es meterse a mi perfil y darle clic ahí para encontrarlo todo, y los va a enlazar a YouTube, Spotify, Apple Music y todos esos lugares, pero en YouTube pueden encontrar los videos de música conforme van saliendo, y todos los lyric videos, todas las cosas de premieres, cuando sacamos el video y hacemos una premiere, se viene la gente en vivo, lo platicamos, es muy padre que eso hicimos con el video de Armor, algunos de ellos están conectados por aquí, saludos a todos, pero sí, estoy, ahora sí que, si me gusta que hay muchos corazoncitos que te están tirando, hay corazoncitos, sí. Que no nos hemos podido saludar, pero estamos viendo aquí todos sus mensajes de todos los que se han conectado. Qué bueno que se unieron con nosotros. Se viene el discurso. ¿Vos lográs ver los mensajes, Alex? ¿Lográs ver los mensajes de la gente? Sí, yo los puedo ver. Perfecto, porque hay mi amigo socio, que es yo soy de Rosario, de Buenos Aires, que hacemos todo lo mío, que sí. Acá no voy a estar explicando porque acá la cuestión sos vos. Él ahora está en el momento viendo lo que están preguntando la gente y se llama Omar. Y te va a decir Omar, y a lo mejor si hay alguna pregunta, te lo va a escribir ahí. Yo no llego a leer las preguntas, por eso te digo, ¿eh? No puedo leer las preguntas. Oh, okay. Voy ahí las preguntas. Pero no te dejan las, ok. Sí, yo puedo ver a mí me sale. No me sale el mensaje, no circula, no sé qué pasa. Se paralizó. Se impactó, se ve que se impactó al verte a vos ahí. Quedó se asustó, ahí. Se asustó de que estamos los dos, no puede con los dos al mismo tiempo. Pero bueno, si hay una pregunta, vos mismo, léela, por favor, si te están haciendo alguna pregunta que quieren saber la gente, y la vas respondiendo. A ver, vamos, pues había visto vamos que, una cosa, que preguntó. Vamos a escuchar un tema mientras tanto, ¿te parece? Yo pongo un tema que vaya escuchando la gente y vos mirás que, si hay alguna pregunta que la gente dejó ahí. Sí, ¿te parece? Tenía alguna por aquí que había visto seguido, pero igual, o sea, justo porque estábamos nosotros conversando, no quería interrumpir ni nada, pero me preguntaban que de qué parte de México era. Soy de Ciudad de México, la mera ciudad de Nueva York, de México, la Ciudad de México, de ahí soy. Quiero saber dónde sos de México. Ciudad de México es la capital, es la metrópoli, pues, de la ciudad, ahí está. Justo respondiendo. Alex, dime. ¿De qué inmigración tenés vos en México? ¿Española tenés? ¿Algo de españoles en tu familia? ¿Hay españoles? Pues es un licuado de quién sabe qué tantos lados, la verdad, no estoy seguro. Sé que hay una parte como, número uno de México, porque yo soy mexicano, así nacido y crecido aquí, orgullosamente mexicano, pero sí tengo como, creo que como parte española y alemán, creo, o algo así, creo que cubano por ahí, o sea, es una mezcla europea, pues ya sabes, todos los mexicanos somos una mezcla ahí. Me da la sensación que tenía influencia de la parte del norte de España, la parte por tu rasgo, me da la sensación. Se supone que sí, no tengo el placer de conocer a la familia que se supone que hay por ahí española, pero que hay algo así como, o sea, sí hay una influencia europea, pero te digo, en México la verdad es que estamos muy, 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 muy mezclados y yo soy uno de los miles mezcladísimo. Alex, mira, vamos a escuchar un poquito de música, después vas a explicar este tema, y mientras tanto, si la gente quiere escribirte para ver alguna pregunta que quieren hacer, ¿te parece? Mientras ponemos el tema. Claro, sí. Ustedes dejen sus preguntas, mándenla con el botón que hay el signo de interrogación, para que lo podamos ver también, y los respondamos aquí mismo. ¿Vale? Entonces, va a poner ahorita Ale un tema y luego ya los leemos, pues. Omar, fíjate si hay alguna pregunta también de la gente y transmitirla a Omar y ya Alex lo va a ir leyendo y va a ir respondiendo. Mientras escuchamos este tema, va mirando las preguntas. Somewhere else to be. Give me a heartache. I can't.
Andamos con las preguntas. ¿Hay algo, Alex, por ahí? Sí, ya tenemos por aquí. A ver, dice: hola, Ron, ¿cómo estás? Qué milagro. Dice: bueno, dice Claudette por aquí, amo México. Qué bueno, cuando quieras y nos visites, pues nos avisas. Dice Ron por acá: cuando te conociste y que te asustó, güey. por acá está Claudette también otra vez. ¿Conoces a Valeria Cox? No, no tengo el placer de conocerla. Cuéntenme de qué se trata. Buenas noches. ¿Te gustaría hacer una comedia musical con tus canciones contando una historia? No sé si mi música se prestaría para una comedia musical todavía, pero pues si alguna producción la quiere agarrar alguna de las cosas que estén ahorita o que vayan a salir después y se adapta para ellos, estaría muy bien. Pero oye, pues nunca sabes, o sea, nunca sabes que para qué puedes acabar escribiendo, ¿no? También podemos hacer alguna nueva. A ver, ¿has pensado en sacar algo en español? No, la verdad es que no tengo pensado ahorita en español. Digo, como que yo normalmente compongo en inglés casi siempre casi que por naturaleza, porque de verdad, desde que tengo 7, 8 años empecé a escuchar música por decisión de quiero escuchar esto, siempre escuchaba música en inglés. Entonces, para mí es lo que más normal sale. No estoy cerrado en algún momento a hacer algo, pero yo creo que tendría que darse de manera natural, ¿no? De alguna forma, porque no lo veo como algo premeditado de voy a hacer esta canción en español o voy a hacer esto en español, pero... Oye, si me habla Bad Bunny, no le voy a decir que no, ya sabes. No, casi sabe. Por eso te digo, porque viste que ustedes van evolucionando, van en diferentes etapas y nunca sabes si en algún momento vas a querer hacer eso. Sí, nunca hay que cerrar posibilidades. Por eso te digo, si a la mera hora sale, yo creo que sería la cuestión de que el artista sea, o sea, la persona que colaborara conmigo sea la indicada de algo que a mí me guste y a ellos les guste y que salga, ¿no? O sea, porque creo que de hecho sí es muy padre cantar en español, aunque yo no escucho tanta música en español y menos escribo música en español, pero creo que también es una manera diferente de cantar porque suena y se siente y se mueve diferente la voz de alguna manera, ¿no? A ver, dice por acá, Lizy, ¿cómo fue tu experiencia al trabajar con Gaga? Pues, fue muy padre, la verdad, fue un sueño hecho realidad para mí. Yo tenía mucho tiempo siguiéndola y hasta la fecha sigo, me considero bastante fan de ella. Y pues fue algo que cambió mi vida. Yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos años con la productora detrás de muchos de sus videos y pues algunos de los que hicimos nosotros juntos también. Y pues fue como un sueño así que yo pensé que igual nunca se hacía o que se veía como imposible de alguna forma, pero yo de ella aprendí muchas cosas y pues a la fecha como que las sigo aplicando cuando yo hago mis videos o cuando hago videos para otros artistas, ¿no? Y de hecho estuve en contacto justo con la productora hace poquito que ella está al pendiente, ¿no?, de lo que estoy sacando y pues sí es padre que poder seguir en contacto con esa gente con la que aprendiste y creciste, ¿no?, de alguna manera. A ver, es una cantante chilena que canta en Ciudad de México. Ok, la tengo que revisar porque no la conozco. A ver, dice Omar por aquí. Dice, ¿introducís personajes de algún cómic que te guste en tus canciones? No tengo una referencia específica de cómic, pero sí tengo algo que... Ajá, o sea, porque Ale ya me dijo así de que veo algo de ciencia ficción por ahí. Y mira, la verdad es que yo sí soy amante y crecí con los videojuegos y la animación japonesa. O sea, sí tengo una influencia muy fuerte. Yo lo vi, te digo, los videos me impactan, tienen como esas cuestiones de, digamos, como que no se te ve tan humano cuando veo los videos, lo veo como ciencia ficción, o sea, como un personaje de videojuego o algo así, ¿no?
Y es sí, lo mismo. Digo, a final de cuentas, como estoy en los videos interpretando lo que pide la canción y lo que pide el video, ¿no? O sea, es diferente cuando me ves en un live aquí platicando contigo de la música y reflexionando al respecto, como desde afuera, a cuando estoy metido en el personaje o en lo que pide el video. Pero sí, es como en función del personaje que pide el video en particular o el concepto, pero definitivamente, o sea, yo crecí como videojugador, crecí viendo animación japonesa y me encanta todo eso. O sea, Mega Man X, por ejemplo, es uno de los videojuegos que más jugaba y me encanta. Tiene que ver con robots y todo eso como de sci-fi futurista. O sea, eso inevitablemente está en mi sangre, ya sabes, entonces sí sale. Yo que me encantó la ropa así tipo... Que usás, viste, de guerrero, no sé, me encantó. Gracias, sí, o sea, creo que eso inevitablemente, te digo, creo que viene consciente e inconscientemente de Mega Man, por ejemplo, o sea, todo lo de armadura y de los conceptos que saco de repente, como que se influencian por eso también, y también, o sea, yo me reía mucho con mi estilista y fotógrafo de este video, de... Le enseñé la foto ya que quedó completa la portada, ¿no? O sea, te digo que salgo así como de espaldas con la armadura. Le dije, esto parece salido de la película de Resident Evil. O sea, parece que soy Alice y estoy listo para matar zombies. Estoy viendo los videos así en los temas y sí, estás así, estás con la gente. Bueno, ahora vamos a generar un poco de intriga porque van a querer verte. O sea, volver a decirle a dónde te pueden ver, repetir los videos, claro, eso, dónde los pueden ver. Claro. Mis videos y mi música la pueden encontrar en todas las plataformas. Me encuentran como Zeon, Z-E-O-N. Si se meten a mi perfil, si me stalkean en Instagram, ahí vienen los links. O sea, el link en mi biografía, los van a encontrar cualquiera de los videos de Criminal, de Armor. Todos están ahí disponibles. Es la manera más fácil, ¿no? Zeon, como sale... Igual, de todas maneras, Alex, vos mandame después en Instagram por privado tu perfil. Y yo los invito, los mandé en forma privada tu perfil para que te vayan siguiendo. Claro, muchas gracias. Sí, con gusto te lo mando. No sé, ¿quieres que continúe leyendo algunas preguntas? Vamos, creo que sí. Vamos a seguir escuchando un poquito este tema y vas a explicar de qué se trata y mientras la gente va escribiendo sus preguntas, ¿te parece? Ponemos el tema para que después nos expliques. Que aquí los atendemos, ponle. Dale, pues. Exacto. Vamos ahí. Mientras bailamos. Change all this bad in the air. We sacrifice somewhere else to be. Give me a heartache I can't erase. Racing the feeling. Take control. Oh. Breaking me down. Vos sabés que uno, más allá de que pertenece a otras generaciones, uno ha convivido con otro estilo de música, uno tiene que estar abierto a todas las cosas, porque la música es la combinación de sonidos, ¿no? Desde ya partimos como combinación de sonidos. Que uno se pueda inclinar por una, por otra, pero creo que hay que tratar de conocer todos los estilos, las variedades, ¿no? Desde un clásico al rock, a lo que fueron la música, bueno, de nosotros, de los 80, que toda la movida. Es importantísimo y tratar de también, también es una cuestión de dejarse llevar uno con la música que escucha. Yo escucho tu música, me gusta. Como, o sea, a lo mejor me gustan los clásicos, como me gusta también escuchar todo tipo de música y tratar de ver cómo me llega a mí, porque cada uno le llega a la música de diferente manera, me parece, ¿no? Que un poco es... Y él, me gusta, me llega, me atrapa, es atrapante. ¿Este tema cómo se llama? A ver, La canción que pusiste ahorita se llama Armor, es el sencillo más reciente que apareció. Apenas lo tenemos ahorita en julio, acaba de salir el video de música, justamente. Y pues esta canción es lo que mencionaba antes, ¿no? O sea, esta canción se trata de la vulnerabilidad y de, o sea, a pesar de que la canción se llama Armor o Armadura, habla de lo opuesto, ¿no? Lo que hay debajo de todas esas como cubiertas que a veces nosotros ponemos como personas ante las personas, ante el mundo exterior, y pues explora justamente eso, ¿no? De qué es,
¿qué tan benéfico puede ser eso para una persona, ¿no? ¿Qué tan sostenible es esto para una persona? ¿Te ayuda o al contrario, te afecta o te asfixia, ¿no? Y es de donde viene. Y aprovecho justamente, no sé si sigue conectado por aquí, pero estaba mandando saludos. Por aquí estaba mi productor de la canción, que se llama Alex, otro tocayo, además, que pues con él es con quien hago toda la parte musical y con quien he desarrollado este primer EP y pues lo que seguirá también. Y pues sí, de ahí va la canción, ¿no? O sea, más o menos va por eso. Y pues el video de alguna manera, un poquito salida de ahí, lo aborda, ¿no? O sea, como con estos diferentes personajes, como me preguntabas, como de ciencia ficción, de alguna manera que están ahí puestos, están ahí presentes en el video. ¿Tienes preguntas ahí? ¿Hay Sí, algunas preguntas? tengo más que están esperando. Dale. Por aquí está, dice, si pudieras hacer una colaboración con cualquiera, ¿con quién serías? O sea, con cualquier artista. Hay un artista que me gusta mucho, que seguro algunos de ustedes conocen, que se llama Grimes, esta chica canadiense que ahorita está casada con Elon Musk, que es como el Albert Einstein, el Steve Jobs de nuestra época. Ella me parece muy, muy interesante, la verdad, se me hace como un artista así. Que dirige sus videos, como yo, dirige sus videos, hace su música, o sea, está muy involucrada como en toda la parte creativa, en todos los aspectos. Su tipo de música me parece muy interesante, sus conceptos también muy volados, y creo que eso sería como una colaboración muy interesante, ¿no? Dice por aquí Adriana, seguro puedes escribir música para una comedia musical. Pues mira, la verdad, la comedia solo se me ha dado en TikTok, pero fuera de ahí no sé, tendré que probarlo. Dice Viste, por aquí. la gente te está tirando onda con el tema de los shows, las comedias, te quieren ver sobre un escenario, ¿eh? No, evidentemente acá Sí, hay está. algo. Más que bienvenidos cuando tengamos show. Ojalá podamos estar no solamente en México, sino ir por allá, visitarte por allá, lea Argentina, Colombia, todas estas partes Desde que nos ya, sintonizan mucho. si hay algo por acá, te lo vamos a recibir, ya tenés tu casa. Muchas Así gracias. que. Igualmente por acá en México eres más que bienvenido. A ver, dice por aquí, Jafet, ¿tienes alguna persona como tu fuente de inspiración? Pues, o sea, creo que. No, no, no sé, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Ale, pero yo creo que la inspiración viene de muchos lados y no es de una sola persona, sino como de pedacitos de cosas, ¿no? Hay algunos artistas, como ya dije, Claro. Grimes, que me encanta, gente que hace hyperpop, gente que hace no sé, como pop más tradicional o más mainstream de alguna manera. Y creo que Grimes, Gaga, AliEx, no sé, son algunos de los artistas que se me ocurren así como de referencia directa. Pero también, por otro lado, me encanta, o sea, la música de otros artistas que pues están salidos de ahí, ¿no? Como The Prodigy, que hacen pues como electro house muy pesado de alguna manera, medio hardcore, de bandas de rock, o sea, Muse también me gusta, o sea, vengo de todos lados, a pesar de que lo que más escucho es pop y me gusta, por ejemplo, desde Britney hasta Dragon Force, que es metal, o sea, de todo por ahí, ¿no? Pero mientras sea como algo melódicamente poderoso, yo creo que lo que más me gusta. Y por aquí dice Sion y Bad Bunny, jajaja, ja, ja, Dark Trap. Yo feliz, Bad Bunny, la verdad. Por ejemplo, Bad Bunny, Ale, es como reggaetón trap y me encanta, la verdad. O sea, es algo que va completamente fuera de lo que uno pensaría que me gusta, pero sí, también está por ahí. Ale, viste, como esto es todo en vivo y se hace desde la casa de uno, no un estudio como se hacía antes. Mirá, acá tiene una seguidora, una Alaska se llama, esta es tu seguidora. La ¿Cómo vamos a se hacer llama? a Alaska, Alaska. Alaska, ah, genial. ¿Como la cantante? La vamos a hacer tu seguidora acá, una fan. Saludos, Alaska. Sí, porque A parece ver. sube, los vivos y se sube, viste, juegue, bueno, no. Yo Viste el cómo. único mascota que tengo es este peluche que aparece por aquí, que siempre se cuela en mis en vivos y me saludan, que es un personaje de un anime, justamente. Pero no, no tengo un Alaska por acá, nada más tengo ese peluchito. Alex, ¿no te gustaría? Ahora vamos a escuchar el segundo tema. Por ahí proponer como proyecto, a lo mejor ofrecerte para los cortos o animaciones, no animaciones, para películas, o sea, para música de película, a lo mejor de tu estilo, ¿viste? No sé si me comprendiste a lo que te estoy preguntando. Ajá, como si lo he visto como para hacer música para películas o cosas por el estilo, como soundtrack, dices. No, no, pero a lo mejor para algún leitmotiv, un tema de fondo, para un film, una película, proponerla, a lo mejor si hay, no sé si se hacen algún
por ahí convocatorias así Ah, para claro, música. sí. Sí, totalmente. O sea, de hecho estuve trabajando un tiempo con un agente de Sync justamente para poner la música en películas y cosas por el estilo. Claro, sí. Y estoy completamente abierto a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mientras sea como, es cosa de negociar y que quede ahí también con la producción, ¿no? Que vaya con eso, para que sea como un match correcto. Pero sí, o sea, estoy abierto a ese tipo de cosas también. Exacto, porque da tu estilo también para una cosa, digamos, para películas así, ¿eh? Viste que a Sí. veces hay ese tipo de características, de géneros así, de bueno, a lo mejor por ahí siempre hay que estar atento. Claro, sí, totalmente. Te digo, siento que igual, si es la película, el cortometraje, el anuncio, lo que sea, el sync que quede, sí, totalmente, totalmente. O sea, siento que de alguna manera las canciones que tengo son como muy visuales, por así decirlo, y pueden funcionar por ahí, nada más es cosa de encontrar el match correcto. Mira, por aquí me escribía Omar, el vestuario lo diseñas vos, yo no lo, yo no, yo, o sea, tengo como ideas de qué es lo que quiero usar y tengo como gustos muy particulares, pero en realidad cuando se trata de toda la parte de vestuario, tengo un estilista que es uno de mis mejores amigos y este tipo es un genio, la verdad. Limón, saludos, si es que ves esto. Él de verdad tiene un gusto súper al futuro y con una visión muy adelantada de la moda. Y creo que él me ayuda mucho para la parte de cómo anclar conceptos, ¿no? O sea, que yo tengo, por ejemplo, yo quiero usar esta armadura y quiero que esta parte sea como así. Entonces, ok, sí, pero ¿cómo le metemos como ese elemento como de estilismo que no sea nada más un disfraz, ya sabes? Porque, por ejemplo, en el vestuario que traigo en la parte de la armadura, traigo pants y traigo tenis. O sea, no traigo como todo como recubrimiento de armadura tal cual, porque no se trata de ser un personaje al 100%, sino como que haya algunos elementos pues un poquito como hip y que van viendo a lo que sigue, ¿no? Y lo que está pasando en el mundo como visualmente. Entonces, creo que eso es importante. Y por ejemplo, él en el video, de hecho, hablando de él, así shout out, justo aprovecho, este collar que traigo puesto lo diseñó él, que tiene una marca que acaba de sacar, se llama Expendo Carambola. Aquí tiene mi nombre. Luego voy a poner un story con él para como presumirlo bien. Él, de hecho, diseñó parte del vestuario y lo hizo. Por ejemplo, la parte de el look que trae como todo el graffiti, él lo pintó. La parte del como vampiro, así lo llamamos nosotros, que trae como toda esta parte como de los solanes aquí y demás. Él tomó una pieza ya existente y la cosió y, o sea, no solamente fue como de, mira, ponte esto, sino que él también se manchó las manos y toma tal cual el vestuario y lo reimagina, porque pues la ropa que yo traigo es como custom de alguna manera, no es como de que, ah, lo compramos y me lo puse, pum, listo. No, o sea, todo se modificó de alguna manera para cumplir con la visión final del video, ¿no? Y también tomando en cuenta qué es lo que está pasando en la moda, qué es lo que la gente está usando, qué es lo que viene. Y pues es padre, ¿no? Porque luego tú usas algo y de repente ves que en otros videos lo están usando también y dices, ah, yo lo hice primero, justo por el ojo del estilista, ¿no? Por esta persona que está viendo todo esto y que lo trae muy presente y que lo pone. Alex, una preguntita, porque yo hace mucho que lo estoy usando Instagram. Generalmente dura una hora o más de una hora, o se cortan los likes. Me Según yo parece. tenía el límite de 1 hora, pero creo que lo extendieron hace poco, pero podemos intentar mantenernos Por al las margen por dudas, cualquier cosa, no voy a ser de malas. a Y mí me gusta mira, siempre venir. Por si las no dudas te le va a decimos cortar, pues lo inicio ya y te trepas al mío y lo podemos seguir, ¿no? Pero según la yo gente. ¿Cómo sí, se puede va? ser. Vamos a ver esto, si se corta. Vamos a pasar al tuyo para que vos te quede también en la entrevista. Igual después vamos a ver cómo la compartimos. Si hay alguno Exacto. que puede capturar fotos, por favor, le agradecería. De Sí, algunos de amigos. hecho, cuando se acabe el live, a ti te va a dar la oportunidad de guardarlo en tu dispositivo. Si lo quieres tener, le pones guardar y creo que se guarda automáticamente. Pero te sale solo a Exacto. ti, a mí no me sale. Vamos a hacer esto. Sí, igual si se te puede compartir, creo que te lo puedo mandar, me parece, porque me han Sí, mandado cosas. estaría súper. Tengo algunas preguntas más por aquí. ¿Quieres que me siga leyéndolas ya que a ti no te salen? Sí, vamos a hacer en realidad me tengo ahí el signo. Tengo miedo de tocar y que pase algo, porque a veces, viste, No vamos pasa bien, nada, vamos cuando lo piques, le seleccionas la pregunta y nos va a aparecer a los dos así, plum. Vamos, Sin vamos, miedo al vamos despacio. éxito. Mira, si pasa algo, lo reinicio en el mío y listo, no pasa nada. Dale.
Alex, escuchamos mientras tanto el segundo tema, ¿te parece? Que la Venga, gente vaya adelante. escuchando. Aprovecho para Vamos. quitarme esta chamarra que ya me dio calor. Eso, ponete la armadura nomás. Va, el próximo encuentro con la armadura, ¿eh? Okay, va, lo voy a traer. Vamos, vamos al comienzo. Vamos ahí. Bien, Alex. Tema, criminal. Sí. ¿De qué se trata este tema? Criminal es fue la primera canción que saqué, o sea, fue mi primer sencillo oficialmente como Sion sacando música, porque pues había hecho videos, pero como artista musical, pues. Y pues esta canción se trata de como enfrentar todos esos obstáculos que se te presentan en la vida. Incluso cuando tú mismo eres un obstáculo en todas esas cosas, ¿no? O sea, como mi más grande enemigo soy yo, de alguna manera, y que sin importar lo que los demás piensan, dicen o que te imponen que puedes o no hacer, lo hagas de cualquier manera y salgas de esa dificultad, ¿no? Es de cómo va lo que te digo, que es como intento buscar algo, una luz al final del túnel de toda esta música tan dark, de alguna forma. Eso, bien, ¿hay preguntas? ¿Hay algunas Sí, preguntas? hay varias. Si quieres, me echo maratónico para irlas respondiendo. Ya, tú y yo somos expertos en esto de las preguntas y respuestas, porque ya ves que hacemos mucho live. Entonces, a ver. ¿Cómo las cosas, los tiempos han cambiado, viste? Ya es como que estamos todos más sueltos, antes era todo más formal, viste, las Sí. notas, las entrevistas. Yo he hecho muchos años radio, viste, era todo formal, viste, todo. Creo que ahora es como más familiar. Sí, exacto. A ver, si quieres, me echo las preguntas que están y lo más rápido que pueda para que lleguemos a las últimas. A ver, dice, ¿a Sion le gusta el anime? Sí, me encanta. Abramos petición de que haga un opening. Me encantaría hacer el opening de un anime. Márquenme, por favor, saben dónde encontrarme. Me pregunta aquí Omar, ¿cómo nació tu nombre artístico? El nombre de Sion yo lo empecé a utilizar hace ya un par de años. Yo cuando de adolescente empecé a escribir en una revista de videojuegos que era muy popular en toda Latinoamérica, de hecho, que se llama Atomics. Y pues todo el mundo tenía un nickname, como un apodo, ¿no? De alguna manera, como ahora lo usamos mucho en las redes. Y pues yo agarré uno de un juego que se llama Mega Man, que les dije y mencioné antes, que es Zero, pero como que todo el mundo en internet estaba agarrándolo. Entonces lo cambié, las palabras, las letras, un poquito, y lo acabé poniendo como Sion, y ese fue el que me quedé. Y lo he usado para desde que tenía mi blog en internet, hasta que empecé a hacer streams de chico, hasta cuando los videos, la gente me conoce como Sion, a veces hasta mis papás de broma me dicen así. Y pues ya se volvió como parte de eso, ¿no? Dice por aquí, como el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada, tengo que releer, revisitar eso. Yo voy a México para verte. Si tú vienes a Argentina, tendrás muchos fans. Pues ojalá que pueda visitar Argentina porque me encantaría. ¿Qué pensás de los, dice Omar, qué pensás de los reality de cantantes? ¿Te presentarías en uno? Se me hace que es una plataforma muy interesante para como encontrar talento de alguna forma. No siento que yo quepa en ese tipo de reality, porque como que el tipo de música que hago y por el estilo que voy no es tan tradicional, digamos. Pero si fuera otro, como no sé, por ejemplo, ahora existen cosas como Lip Sync Battle,
que son así de que hacen batallas de performance con haciendo como mímica a las voces del... Ese tipo de cosas se me hacen más interesantes y probablemente algo un poquito más extraño sería algo que igual a mí como que me llamaría bastante. Pero sí, o sea, se me hace una buena plataforma. No sé si yo sería el fit indicado. Conozco gente que ha estado en esos reality shows y me sé de todas las historias, ¿no? De buenos, malos, de los odio, no los quiero saber nada de ellos, me cambió la vida. Entonces, creo que son una buena oportunidad para artistas nuevos, pero que es importante conocer la parte legal, ¿no? Y todos los contratos que vienen de ahí, porque luego les dan exclusividad y que luego no los permiten hacer algunas cosas a menos que consulten con ellos. Entonces, creo que es importante. Dice por aquí, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiera hacer música? Yo lo que te recomendaría es que empieces a hacerlo y que no te importe cómo vaya a salir el resultado. Haz 300 canciones y te va a salir una que te guste, ¿no? O sea, que entres sin miedo al éxito y al fracaso también. O sea, porque, pues, ¿cómo empecé a hacer música? Yo así de que literal un día le empecé a picar a la compu y empecé a moverle y a ver qué salía y qué sonaba bien y qué sonaba mal. Y tengo muchos demos de canciones que salieron horribles, otras que salieron increíbles, y que aún así estando muy buenas, mi productor me dijo, eso está horrible, esto no es lo suficientemente bueno por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, hoy en día, como bien decía Sale, vivimos en un mundo en el que tú te metes a internet y puedes encontrar cualquier cosa. Ha cambiado mucho las cosas. Entonces, totalmente gratis, puedes aprender a hacer canciones. Hay cursos completos para aprender a componer que te lo enseñan los profesionales, así, nivel, gente que trabaja con Charlie Puth, que gente que, o sea, gratis o muy baratos. Entonces, yo creo que es cosa de hacerlo y aventarte. Es increíble, hablando de la tecnología, es increíble porque uno que siempre le ha gustado todo este tipo de cosas, no había antes tantas posibilidades de estos encuentros. Inclusive Exacto. Hoy te podés tu propio programa transmitiendo, antes no podías acceder. A uno que le gustaba la televisión, a lo mejor no podía acceder a la televisión. Yo he hecho televisión, pero te estoy hablando de momentos que uno tenía esa pasión por hacerlo y no llegaba. Claro. Hoy podés hacer tu propia televisión, podés hacer tus propios programas, podés editar tus videos, podés hacer tus propios, cuando yo estoy haciendo las radionovelas, te podés hacer tus propias novelas. O sea, con creatividad, con ganas, con dándole forma, aprendiendo algunas técnicas, yo pienso que hoy tener brindado esas posibilidades que antes no la teníamos. Entonces hay que aprovechar todo esto. Más generaciones como la tuya que se encuentran con todo esto y creo que va a avanzar, porque a medida que pasa el tiempo creo que va a avanzar todo esto. Claro, la verdad es que hoy en día contamos con muchísimas herramientas que podemos utilizar para explotar cualquier talento, o sea, no solamente música, ¿no? Puede ser un ilustrador, puede ser un diseñador de moda, puede ser una persona que pinta, una persona que canta, que nada más toca un instrumento, o que es muy buena escribiendo. La verdad es que hoy en día contamos con muchas plataformas que te permiten crecer para encontrar a tu nicho y a tu audiencia, y nada más es cuestión de pues hacerlo y como exponerte, ¿no? De ponerte en el centro del escenario y decir, aquí estoy y vengan a verme. Y como bien lo mencionas, constancia, porque puedes tener el mejor espectáculo del mundo y ser un virtuoso en 50 instrumentos y dar el mejor show en vivo técnicamente, en un live stream, por ejemplo. Pero si lo haces una vez, ¿de dónde van a salir las personas que te van a encontrar? No tiene que haber una constancia, ¿no? O sea, como tanto como tú con el programa que llevas, que toda la semana estás sacando nuevo contenido, que en TikTok que estás haciendo nuevos contenidos, o que haces live y que estás constantemente con tu audiencia, ¿no? Creo que eso es importante. O sea, si uno quiere desarrollar como esa parte de la gente que te vea, es número uno, desarrollar tu habilidad, y la otra, pues ponerte ahí, y lo puedes hacer gratis, nada más es cosa de hacerlo y aventarte. Pues mira, en TikTok, la verdad que el poco tiempo que estoy, he conocido mucho, bueno, vos te conocí ahí, pero ¿sí? la cantidad de gente que he conocido y que uno se hace amigo y que charla y que intercambia, y el respeto que hay, ojo, porque a lo mejor uno dice, esto es, no, hay respeto, hay gente que muy con mucho respeto, lo hace, digamos, porque tiene una necesidad y lo hace con cariño, ¿viste? Como hay de todo, pero te quiero decir que es un buen momento para ir descubriendo todo este tipo de redes sociales y todo esto, y si uno lo hace con seriedad, yo creo que hay llegada, ¿eh? Hay gente que, por ahí vos estás hablando conmigo, alguien gustó lo que vos haces y te dicen, te quiero acá, te quiero contratar para hacer un mini show, aunque sea, no sé, en un lugar donde, qué sé yo, con gente conocida, no sé.
Está cañón, sí, o sea, por ejemplo, nosotros que nos conocimos en esa plataforma así como de, ay, qué onda, no sé qué, ya nos hicimos amigos, o sea, te ha de haber pasado a ti, me puedes dar miles de ejemplos, pero, por ejemplo, algo como que me pasó recientemente es que o sea, encontré a un chavo que hace ilustraciones, que es muy talentoso, dije, ay, qué padre, lo seguí, platicamos, resulta que dentro de todas las personas que nos pudimos haber conocido en TikTok, él es mejor amigo de un súper amigo mío de Los Ángeles que está en este medio de animación, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo existe la posibilidad de que hubiera como esa cosa enlazada ahí? Y también, o sea, personas que están metidas en el medio, que están haciendo redes o que nunca sabes quién está viendo el contenido. Entonces, creo que por eso es muy importante como tener muy claro qué es lo que a ti te gusta hacer. No, pero no hacerlo por gusto, porque si no vas a estar ahí un mes y nunca vas a querer volver, la verdad. Siento que tiene que haber un gusto, ¿no? Por ejemplo, creo que tanto tú como yo disfrutamos mucho de hacer lives, o sea, sesiones en vivo, de platicar con la gente, y porque te conocen y los conoces más, y eso te ayuda no solamente a desarrollar tu habilidad, sino como a conectarte con tu audiencia. Eso creo que es muy importante, ¿no? Y Entonces. ojo, sí. No, y ojo que uno no hay que subestimar a las redes, ¿eh? No hay que subestimarlas. Porque hay gente que dice, no, porque. Y también la conducta y el buen comportamiento tiene mucho que ver. Porque el otro día entré en un live, esto para que la gente incluso se vaya enterando de estas cuestiones. Entré y en un live, por ahí yo entro y saludo y me voy. Y en un momento me quedé helado porque dice, ah, dice, bueno, yo ahí me conoce como Prifito. Me dice, ah, dice, es muy buena persona, dice, decían ahí, hablaban entre ellos. Habían dos personas que estaban en vivo. Sí, yo lo conozco, dice, muy respetuoso, dice, sí, aparte le gusta hablar de temas serios. Empezaron a hablar, yo digo, ¿cómo puede ser que entré dos veces y ya me sacaron me hicieron la biografía? ¿Cómo puede ser que me captaron? O Es sea, impactante, sí. y así como sucede eso también, si vos sos irrespetuoso, faltás respeto, todo eso, yo creo que circula entre las. No sé cómo pasa eso, pero circula. Sí, justamente Suset por aquí está diciendo energía, acercamos a las personas por nuestra vibración. O sea, siento que más en este tipo de ambientes que son en vivo, cuando la gente te ve y te puede como leer de tantas maneras, tanto cómo hablas, cómo te ves, cómo te estás expresando, cómo interactúas tú, cómo tratas a tu audiencia, que es súper importante, acaba ¿cómo se dice? Repelando a las personas, alejando a los que no van contigo y los que sí los acerca más. Y está cañón porque pasa eso también, ¿no? De que tú estás conectado una vez por aquí o dos, o has hecho lives muchos, pero a veces no sabes quién está y de repente te metes a uno y la gente te reconoce en las mismas plataformas de, ya llegó Prisito, ya llegó Sion, oh, y Sí, hasta sí, dices sí, como sí. de, ah, ¿qué? Yo soy un tipín, una persona con un celular que se mete y, o sea, yo lo veo así, ya sabes, por más que tengamos que nos sigan personas o que se conecten X, Y número de personas, yo no me dejo de ver como un tipo común y corriente que tiene un celular y que de repente sube cosas chistosas a TikTok o que de repente hace música o lo que sea, y que veas eso y como que te ven como de, oh, está conectado, es como, ah, hola, ¿cómo están? ¿Sabes? Es muy No, chistoso. es increíble, increíble la llegada que uno puede tener, pero siempre y cuando te manejes bien, con códigos, te quiero decir, Exacto, porque exacto. de entrada entraste mal en algunos grupos así, fuiste, ¿eh? Yo creo que también la gente eso circula, o sea, Sí. circula y por esa magia algo que no se entiende, no se explica, pero te digo que yo me quedé sorprendido porque ¿cómo puede ser que dos veces que entré ya me empezaron a hacer una descripción? Entonces, No. pienso que Sí, te perdón. es Ajá, bueno. continúa con ella. Ajá. Vamos a hacer una cosa. Ponemos tercer tema y mientras a ver qué preguntas hay, que la gente aproveche a preguntarte. Okay. Vamos ahí. Venga. Thank you.
La vamos a invitar a... Ahí tenéis, hay actores y actrices de mi elenco que te están escuchando. Seguramente, no sé quién. Sí que está Claudette, Omar. Claudette es Omar. La vamos a poner Claudette vestida así de guerrera ahí en el escenario. Me encanta. Por favor, mándenme fotos cuando la hagan. Es divina. Me tienen que mandar fotos. Tema. ¿Qué tema es este? Esta canción se llama Damage Control. De hecho, es el nombre de... ¿cómo se llama? Spoiler. Es el nombre del EP. Es el nombre de como del primer mini álbum, digamos. Y pues esta canción muy particularmente... O sea, aunque tú la escuches así de que... y como muy subida de energía y todo. Y que la gente tal cual me ha dicho... Yo la oigo y la pongo cuando... Cuando voy a hacer ejercicio, yo, perfecto, ¿no? O sea, tú, donde mejor te sirva, ahí es el lugar correcto. A pesar de que suena así, esta canción en realidad habla de la depresión. Y yo hablo muy abiertamente de eso. Yo soy muy de que apoyo totalmente la psicoterapia y toda la parte como de salud mental. Porque para mí ha sido como algo muy difícil que he llevado toda mi vida y que ya hasta más grande he podido como reflexionar y entender y procesar de alguna manera. Y pues lo mismo que te decía, esta tiene como un poco esa parte, habla de eso y de cómo pues es importante para mí el hacer música fue la manera en cómo yo pues puedo lidiar de alguna manera con mis demonios y con las cosas que me cuestan mucho trabajo llevar a cabo. Y es una forma en la que me siento como libre y pues de ahí va un poco la canción, ¿no? Entonces, te digo, es como... muy enérgica tal vez, pero el contenido es oscuro, es lo que te digo, luz y sombra siempre están ahí de alguna manera. Alex, yo te había propuesto, bueno, en un momento, lo podemos hacer público, de invitarte, bueno, a las radionovelas que estamos haciendo, pero bueno, por cuestiones tuyas, personales, trabajo y todo eso, sos una persona que si te comprometes, lo haces, y si no podés, no, decís no. Pero está muy bueno. Pero a lo mejor, un tiempito, sería interesante a lo mejor hacer una intervención en un capítulo. Se me ocurrió, ¿eh? Se me ocurrió. Usted lo tenés que grabar. Tenés que grabar de tu casa, yo te explico las técnicas, no te va a llevar tiempo, y me lo mandás. Y después te dedico a todo. Que es justamente, hay un personaje ahí que está, lo interpreta Claudette, que se va, ese personaje, a México, se va a un lugar de así, encuentro, y te encuentra en un recital así, una señora que le impactó, y en un momento te invita a una copa, que está con otros personajes, charla y habla. Pero hablas como, no como personaje, sino como vos, ¿eh? Como, digamos, como Alex, que te presentás. ¿Te interesaría hacer una cosa como un capítulo? Y lo promocionamos ese día, ese capítulo, donde va a tener la participación tuya. Claro, sí, o sea, creo que es cosa de organizarnos con tiempo y ver el momento. Y sí, estaría padre hacer como una intervención, si quieres, ahí. Te digo, como bien dices, o sea, yo soy de... Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien y me voy a meter de lleno. Y si no, ni siquiera, ya sabes, porque justamente como que me gusta comprometerme y hacerlo, darle todo mi energía y esfuerzo, ¿no? Entonces sí, creo que podemos encontrar un espacio para... Tienen uno o dos capítulos, lo que va a llevar mucho para grabar. Y ponemos unas personas y te presentas como lo que haces vos, ¿eh? Y lo hacemos como... Y ahí lo promocionamos el capítulo con vos. O sea, con la foto tuya, el capítulo tal... como invitado especial, y para claro. Eso también va a ser un gusto y para todos. Claro que sí, sería con mucho gusto. Tú dime cuándo lo estás pensando, y nos escribimos después aparte y nos organizamos para hacerlo. Tengo un micrófono decente, o sea, no así como lo de Michael Jackson, pero tengo un muy buen micrófono, entonces la calidad de audio va a quedar con tus estándares, lo prometo. Vamos a mandar a Claudette, que hace un papel de una mujer de mundo, de muchos viajes, qué sé yo, la vamos a mandar por ese lado y que tenga un encuentro así, amistoso, de un lugar que se encuentra, y vos te acercás, y bueno, vamos a hacer algo lindo. Perfecto, pues sí, tú mándamelo, y claro que sí, por aquí dice Adriana, ojalá te tengamos pronto en Buenos Aires, pues ojalá que sí, que pronto ya pueda darme una vuelta también por toda la parte de Sudamérica, que ahora me ha tocado de aquí a la mitad de México para arriba, pero también quiero ir para abajo, la verdad. Tenés mucho por hacer, tenés mucho por proyectar. Mira todo lo que tenés. Venir a Buenos Aires, el tema de las películas, lo de los mini shows, lo de los shows, lo que fue, las nuevas letras, los nuevos... Mira si tenés cosas por delante. Exacto. Pues sí, ¿hay más preguntas?
Ya, creo que ya llegué hasta la parte del final. Estoy listo. Ya tengo todas respondidas. No hay más preguntas. Ya estamos. ¿Cómo te estás sintiendo, Alex, con lo que estamos charlando así? No, la verdad, muy a gusto. Ha sido muy, muy agradable estar aquí contigo. Te agradezco por darme el espacio y pues ahora sí que poder interactuar de una manera diferente. Te digo que yo generalmente todos los lives que hago por acá están en inglés porque la mayoría me dice está en inglés. Y los que están en inglés han estado de, ¿qué está pasando aquí? Pero creo que para mí es muy refrescante hacer esto, ¿sabes? De repente como poder pues tener como esta intervención contigo. Y te agradezco mucho el espacio por haberme compartido con tu audiencia. Propongo dentro de este martes, dentro de quince, dos martes, de otro martes, de a lo mejor hacer otro vivo y ahí lo mandamos desde tu, me invitas vos desde tu Instagram. Ahí lo hacemos. Lo volvemos a hacer la entrevista, ¿te parece? Claro, me parece bien. Nos ponemos de acuerdo sin problema. Vamos a hacer otro temita, a ver, vamos un temazo, qué temita. Muy bien las fotos acá, ¿eh? En esto se ve muy bien. O sea, cuando haces fotos realmente te hace toda una buena producción de imagen, te preparás, o sea, ¿cuántas fotos tenés que sacarte así que te sacan para decir esta es la foto que quiero? Mira, la ¿Se verdad es que con las portadas de, dice Alejandro, hola, hola, Alex. Cuando hacemos la parte de las portadas, yo siempre me negaba a sacarlo de los videos, porque decían, no, hay que tener una sesión de fotos aparte, pero casi siempre, es más, todas las portadas que tengo son o del video tal cual, y agarré una captura de pantalla de este es el momento más padre del video, y eso lo volví la portada. O fue la captura de algún lyric video o como de otra parte, ¿no? O sea, como siempre las tomo de ahí, pero entonces veo todos los videos, todo lo que grabamos y digo, o sea, desde cuando estoy en el set ya estoy pensando en eso y estoy de, esa va a ser la portada. O sea, tal cual, por ejemplo, con la de Armor de ahorita, que es la que te digo que salgo de espaldas, así, cuando estábamos grabando le dije a Limón, le dije, esta es la portada, punto, así. Entonces ya como que tenía, saco las tomas de, ah, esta, las pongo así como todas de cerca y ya veo cuál es la que más me convence, dónde sale bien, porque tienes imagen en movimiento, entonces acaba siendo una captura de pantalla en realidad. Y pues ya, o sea, como retocarle el color, acomodarla, etcétera, toda esta parte, pero viene tal cual de los videos. Es de donde sale. Muy buenas portadas. Vamos con Gracias. este tema. Si la gente quiere preguntar, todavía está tiempo, ¿eh? Así Ahora. mientras vamos a este tema. Canción se llama Touch My Screen, que significa suena muy muy perverso en español, y ahora que lo pienso, toca mi pantalla o sí, tal cual significa eso. Esta canción es pues habla de la manera en las cuales nos enamoramos y desenamoramos de las personas a través de los medios digitales. O sea, esta canción la escribí hace ya un par de años, pero ahora más que nunca aplica, ya sabes, porque tanta gente que se conoce online y tanta gente que no llega a tener contacto físico hasta mucho tiempo después, ¿no? Que siempre estaba presente desde antes de que tuviéramos videocámaras, videoconferencia y todo, ¿no? Pero esta canción es como de la adicción que se puede tener a una persona
a través de las ideas que tú te vas creando, ¿no? Y construyendo a partir de las imágenes que ves y de las sensaciones que se crean a partir de la pantalla, ¿no? O sea, como el desamor a través de la pantalla es de alguna forma de lo que va. Bien. Entonces, es por ahí y de hecho, pues sí, o sea, es de las, creo que única en este EP canción que tengo como de desamor o algo así, que voy a explorar más eso en el disco que siga. Y la verdad, a mí me llama muchísimo la atención porque soy apasionado de la tecnología y me fascina cómo la gente se conecta hoy en día y el tipo de interacciones que estuvimos platicando, que tenemos hoy en día con todas las personas digitalmente. Yo tengo grandes amigos que nunca he visto en persona, ¿no? Hay gente que tiene hasta relaciones que nunca se ven en persona. Entonces, es un tema que a mí, como que después de que ya lo hice y lo saqué y pasó el tiempo, nada más me quedé pensando de que tengo que explorarlo más. Es algo que definitivamente quiero explorar porque siento que tiene muchas capas, ¿no? O sea, como, y que llegará en su momento, pero sí es por donde va como esa canción en particular. Dice por aquí Alejandro, te enamoras de un imaginario. Sí, exactamente, es una obsesión a final de cuentas con algo que puede estar ahí o no puede estar ahí, ¿no? Y que se vuelve, pues algo a lo que tienes que regresar. Por más bueno o malo que pueda ser para ti. Digo, en realidad está inspirado en un caso real, es una persona que sí conozco en persona, ¿no? Pero hay una parte muy importante de todo ese juego, como de la pantalla y como esta barrera que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, hay un poco de eso también. Y creo que es algo muy interesante, que tiene mucho para explorar y que quiero regresar a eventualmente. ¿Hay más preguntas ahí o no? Tengo por acá, decía Omar, te esperamos en nuestra radiocomedia Al filo de la vergüenza, y claro que sí, pues ahí con mucho gusto estaré dándome la vuelta, ya lo estaremos platicando Ale y yo con calma, pero no, mira, creo que ya llegamos hasta al final de las preguntas, lo logramos. Vamos, vamos, voy a intentar tocar este botoncito total, ahora no me preocupa. Ok. No, esta de las preguntas, no. Sé que está Alejandro Biondi, me parece, Sí, conectado. No sé si Adriana. Adriana es una actriz, no sé si está Adriana por allí. Bueno, no veo ni siquiera. No, no me salen las preguntas. ya ves, te dije que lo hiciéramos desde mi cuenta y a la próxima lo probamos por allá. Lo vamos a hacer. No, aparte te quiero también en los vivos de TikTok, ¿eh? Porque hay mucha gente que entra. Y yo creo que con un tema así, yo creo que se van a enganchar mucha gente. Y Sí, te van a escuchar. definitivamente tenemos que. De hecho, yo estaba pensando qué podemos hacer para nuestros otros en vivo. Es que decías que luego repitiéramos uno aquí, de alguna manera. Creo que estaría interesante, tal vez, hablar de cómo qué es lo que está pasando con esa plataforma y qué es lo que, o sea, nuestra experiencia ahí, ya sabes, porque, o sea, por ejemplo, yo he crecido con redes y todo esto, y para ti, tú has crecido con los medios tradicionales y ahora te has llegado a esta parte como de adaptar lo que tú sabes a este tipo de medios que te da mucha ventaja. Hay gente que no Está sabe bueno, hacer en vivos. está bueno ¿Sabes? hablar de ese tema, de la combinación de lo que yo viví, la tecnología, no, no digo precaria, pero una tecnología, digamos, donde teníamos que inclusive uno mismo, usaba la imagen. Yo tengo un día, ahora no es tema para contar, pero después lo que uno hacía como para desarrollar todo lo que era la creatividad, a mí me gustaba de chico el cine, yo tenía mis cines que compraba, me hacía mis propias películas, armaba las películas, cosas que no teníamos hoy con toda la tecnología, poder armar una película, un corto, hasta animación. Entonces es increíble. Vamos a hablar de eso porque está muy bueno el tema, eso de ver la cuestión de la tecnología y los medios, ¿no? ¿Hay preguntas? Ale, ¿tenemos Solamente preguntas? decía por aquí, Suset, me acaba de pasar un seguidor idealizado una cita conmigo. Pues es que sí pasa, o sea, seguramente a ti te ha pasado que ya te han invitado a alguna cita o algo por el estilo. Ahora sí que cuando uno se expone, está abierto a que, quién sabe, Bueno, tal vez encuentres el amor, nunca lo sabes. Alex, eso, en todo lo que incursiona el tema artístico, la mayoría siempre, desde las grandes actrices a los grandes actores, siempre se le han aparecido, cuando terminaban las funciones, a las actrices se le aparecían con flores, con anillos de casamiento, con bombones, a los actores también, las mujeres, o sea, eso es algo que, bueno, que ha existido y va a existir siempre, o sea que, Exacto. no. Sin importar si eres alguien que tiene a sus cuates o algunos conocidos, o alguien que ya lleva mucho tiempo con redes, al final de cuentas eres una persona que está
pública de alguna manera. Entonces, pues sí, o sea, nunca, hay gente incluso que lo platicamos ayer, ¿no? Que te sigue y que no te dice nada, y que pasan años y de repente, ah, sí, vi cuando hiciste esto y esto y esto, y se sabe toda tu vida y tú ni enterado de que estaban tan al pendiente. O sea, nunca sabes quién está viéndote, la verdad. No, 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 es verdad. Hay gente que no está desde el anonimato y te siguió siempre, desde el anonimato, y nunca se dio a conocer. Y a lo mejor es uno de los más fieles seguidores que vos tenés, pero nunca se dio a conocer. Exacto, exacto. Y un día, por ahí, dije, sí, hace muchos años que te... Y te lo dice. O te encontró de casualidad personalmente, se dio, y te vio, y te dice, yo soy un seguidor. Ah, sí, sí, te seguí siempre. Pero sí, nunca te escribí. Lo dice en ese momento. Tiene esa magia, esa maravilla. Por eso creo que eso es el condimento que hace que nosotros sigamos impulsionando todo. Y es muy, agradable cuando aparece eso, ¿no? Que de repente pasa... Y es como una sorpresa que dices, ah, yo nunca esperé que esta persona... Número uno, yo no sabía. Número dos, no me esperaba. Número tres, ¿es en serio? Ya sabes, como que dices, ¿por qué no me dijiste antes, no? O sea, es otra cosa, te digo, es todo un tema, pero lo de las redes, ¿no? Que a veces cientos de personas ven una historia que tú pones en Instagram, en Facebook o lo que sea, y no dicen nada. Y me ha pasado que meses después, oye, por cierto, ¿qué pasó ese día que te quedaste atrapado en el hotel? Y es como... Ah, mira, sí, sí lo vieron. O sea, a veces uno piensa que no hay todo eso, y sí hay una conexión ahí que tiene muchas cosas, ¿no? Que le llega a la gente incluso. O sea, antes de que yo empezara a hacer TikTok, antes de que empezara a sacar música, había gente que decían, me encantan tus historias y por eso te sigo. Y yo era como, ah, mira, o sea, no sabía, o no, o sea, nunca sabes, la verdad. Es una cosa muy interesante. Sí, como lo que señalaste vos, que pronto a lo mejor te vieron en un lugar. Y te dijeron, te vi en tal lugar, y te lo dice por primera vez, pero ¿dónde? O sea, no, tiene esta magia, tiene esto que hace, lo hace increíble, y es el condimento. Son esos incógnitas, esos interrogantes que hace que uno siga en esto. Exactamente. Porque bueno, al final de cuentas es para una audiencia, ¿no? O sea, tú estás tú haces algo para que los demás lo vean y que de alguna manera haya como un feedback o algo que regrese. Ale, a lo mejor también a un mensaje tuyo, a lo mejor con un mensaje tuyo le cambiaste la vida a una persona y no te enteraste, o te lo dice después, o mensajes tuyos que vos decís, en mis momentos peores de mi vida, vos me abriste una posibilidad, una esperanza, que vos no te quedás, viste, que no entendés. Por eso yo pienso que de alguna manera uno está dando, aunque no, uno dice, pero ¿a quién le estoy dando? No llega el mensaje. Yo creo que llega. Definitivamente, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, nunca sabes cómo va a impactar lo que haces a alguna persona en cualquier formato. Puede ser un texto que escribiste, puede ser un video que subiste, puede ser algo que dijiste en un momento incluso hasta como desprevenido, ¿no? Sin realmente como sentar cabeza de qué era. Y que era lo que esa persona en ese momento tenía que escuchar, y pues eso está genial. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, como bien dices, ¿no? Si uno se presenta de manera como, pues, positiva o como en buen plan, a final de cuentas eso va a impactar y va a llegar más allá. Y pues qué mejor si tienes un medio de difusión que le ayudes de alguna manera a las personas, ya sea que les entretenga, porque... les das risa, te les das entretenido, les gusta lo que dices, les motiva lo que dices, les entretiene la conversación simplemente hasta que les inspire, ¿no? Tampoco hay una receta para lo que es el éxito y todo eso, porque si no, todo sería éxitos. Exacto. Pasa a veces una obra de teatro que vos decís, esta obra no va a funcionar, resulta que funcionó. O el que hace una película y con toda la producción y fue un fracaso. Y a lo mejor presentar una película que va a decir, esto va a ser un fracaso y fue un éxito. Nunca, ¿sabés? ¿Sí? Exacto. Justo por aquí está diciendo Alejandro, el arte mueve energía y resuena en los demás, atrae, ¿no? Y también Omar dice, las redes bien utilizadas son positivas, lo malo es cuando se usan con malos propósitos. Pues sí, exacto. O sea, creo que hay como una conexión, ¿no? A final de cuentas que estás pudiendo establecer con una audiencia, y ahora sí que tú tienes el superpoder, ¿no? Todos los superhéroes se pueden volver supervillanos, pero depende de cómo se utiliza eso, ¿no? Y tú tienes esta plataforma que puedes utilizar, y ahora sí que depende de ti cómo quieres utilizar este poder que te otorga la tecnología, que es el superpoder de los humanos, yo creo. Me encantó ver durante toda la entrevista, los corazoncitos no dejaron de aparecer, corazoncito, corazoncito, tiran, o sea que
Sí, mira, creo que te digo que aquí se han conectado algunos que, igual ahorita no te aparecen los mensajes a ti, pero que se han conectado algunos de los que me siguen y demás. Dijo esta Dana, no entiendo una palabra de lo que dicen, pero hola, ¿sabes? O sea, vienen aquí a apoyar, a saludar. Hi, Dana, thank you so much. O sea, pero ahí están, ¿no? Entonces te digo, sí, creo que han estado entrando y saliendo, pero cuando entran dicen, ay, qué padre. Eso espero. Pero pues sí, pues Ale, te agradezco mucho este espacio que me has dado para pues hablar un poco más de lo que yo hago y la verdad es que lo he disfrutado mucho y creo que ha estado muy padre como abordarlo desde tu perspectiva y como al fin tener como este momento, ¿no? Que tanto queríamos de, hay que hacer un live juntos, sí, ¿cuándo? Pues ahorita ya se dio el momento. Entonces, Facebook no estás vos, ¿no? Facebook no. Ya no, Facebook Tengo no. Facebook, pero la verdad es que casi no lo uso. De hecho, tuve un problema con mi página que me la cerraron por cosas de un error del sistema. Entonces, estando peleado, pero en Instagram es la verdad donde más activo estoy. Y en TikTok, pues soy un payasito y subo cosas de risa, pero TikTok e Instagram es donde No, más activo estoy es muy actualmente. divertido. Yo a veces entro así, te saludo y veo que hablas y conversás. Son muy divertidos. Tenés muy buena dinámica, lo llevas muy bien. Pero vamos a hacer estos días una y cuanto sea, cuando se nos ocurra, Alex. Cuando Cuando se nos ocurra, salga, vamos claro, claro que sí. a y no, y porque el público, acá tenemos una crisis, el público se renueva, siempre decía una conductora. Y dice, Exacto. siempre Sí, se va hay a que renovar. darle variedad. Dice por aquí, dato aquí, muy buena entrevista. Pues mira, aquí andan. Pues sí, ¿no? O sea, yo me cuelo para decirles que gracias a todos los que se han conectado, que se han quedado aquí, que van llegando, que han entrado y salido, porque pues ellos también nos dan parte de nuestro contenido, ¿no? Que llegan y nos preguntan y que nos dan ideas. Entonces, pues gracias por haber estado tan proactivos con nosotros, porque lo han hecho más divertido de lo que ya es todavía, ¿no? O sea, somos tú y yo hablando, pero todos ellos también pasándonos así papelitos de, oye, a ver, di esto, o habla de esto. Entonces, es muy padre, la verdad, conectar con todos. Lo importante de esto es que hay gente que se te acercó y gente que ya te conoce. Hay gente que yo he hablado de vos, ya te conocen, o sea, ya ponen interés en tu persona, en lo que haces. Seguramente ya, nunca se sabe en la vida si en algún momento alguien viajó, te vio, bueno, esas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces eso es Exacto. importante, es como todos los días vas sumando posibilidades de relacionarte con gente que te va ubicando y eso es lo lindo de esto. Exacto, exactamente. Y pues sí, o sea, por mi parte te agradezco mucho este espacio y pues a ver qué estamos armando, ¿no? En estos tiempos y pues ahí seguiremos haciendo Mirá, alguna de eso. Sí. mirales todo lo que tenés que planificar. Los temas nuevos para tu disco. Nueva puesta en escena para después esa música, a ver cómo lo presentás en video. Los espectáculos o shows que tenés que programar. El tema de la música que en un momento relacionado con el cine. Mirá todo lo que tenés que ya empezar a pensar. Y la letra y etcétera. Y quizás, como te dijeron ahí, cantar algo en español también, mirá, hasta te tiran eso. Sí, la verdad hay muchas cosas que hacer definitivamente y es lo bueno que así no nos aburrimos, pero sí, o sea, por ejemplo, ahorita de que falta ir al estudio y ponerme a grabar todas las canciones el resto del año, el video que tengo que grabar para la canción que va a salir, sacar la canción y también voy a estar sacando como algo de mercancía, bueno, le dicen merch, personas de que playeras, sudaderas y cosas que van, por eso, porque yo no voy a vender un disco físico, pero sí voy a tener como ropa y cosas así que voy a estar enseñando también. Pero pues tú sabes que una cosa no es de que dices, ay, lo quiero hacer y le picas un botón. No, es diseñarlo y montar el sistema y que la página y todo ese rollo. Y pues también, ¿no? O sea, ver como lo de los en vivos que estaremos haciendo, lo de ojalá visitar algún día por allá también. O sea, vamos apenas arrancando, estamos en el prólogo. El capítulo especial para la novela, donde vas a estar. Mirá, tenemos cositas Exactamente. todavía que te van a Exactamente. esperar los chicos con gusto. O sea, hay mucho por. Y eso es lo que es la vida, Alex. La vida es proyectar permanentemente, proyecto a proyecto. Yo siempre digo, el día que no tengamos ilusiones, no tengamos proyectos, y ya es como que nos vamos despidiendo del mundo, digo yo. Porque la vida, el motor, creo que son los proyectos. Las ganas, el Sí, proyecto. Pensás siempre. cuando tienes ganas de hacer algo y como un objetivo, es como ponerte ¿cómo se llama? La
zanahoria, ¿no? Enfrente y como que la estás cazando todo el tiempo. Cuando llegas y la alcanzas, te la comes, pues pon una manzana. Ok, ya la comiste. Ahora lo que sí, y a otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, ¿no? Entonces creo que eso Por es muy eso importante. no hay que detenerse. Así tengamos momentos como tiene todo el mundo, momentos que a lo mejor uno dice esto que pasó, que no funciona, no importa, hay que seguir, hay que seguir y bueno, y buscar la manera de no quedarse y de seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Hay preguntas Exacto. todavía, la gente no te preguntó más nada. Ahorita nada más están diciendo por aquí, me encanta, dice Jafet, hola Jafet, me encantó la entrevista, aquí escuchando la entrevista, muy interesante todo. Dice Alejandro, será un placer compartir la renovela. Claro que sí, ya estaremos ahí, nos encontraremos de manera digital. Alejandro Biondi también es uno de los integrantes que se sumó. Buenísimo. Ya Pues ahí también, ya. estaremos encontrando como personajes en la renovela también. Súper. Pues sí, ya está, ya tengo todas las preguntas de este lado, entonces creo que Perfecto. estamos. La verdad que, Ale, fue un gusto. Tenés una capacidad sos una persona amorosa, porque te lo digo yo, también en nombre de la gente que te está siguiendo Muchas y te gracias. está viendo, son muy agradables, tenés llegada a la gente, porque se nota que sos espontáneo lo que sentís, lo que haces, un apasionado inclusive por lo que estás haciendo y lo sabés transmitir y una excelente persona he visto en vos. Entonces todo eso creo que te va a acompañar y te va a ayudar muchísimo sos una persona querible y eso siempre hay que tener en cuenta. El actor se tiene que dejar mimar, se tiene que dejar querer, se tiene que entregar, porque por ahí no sirve si hay un actor muy famoso que en un momento te acercás y te da vuelta la cara, porque existen también esos famosos que a veces no se entregan, no se entregan. Es creo que como es un egoísmo, es como que disfrutan lo que hacen, pero es como que no necesitan del público y de la gente. Y yo creo que eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? La entrega a la gente, dejarse mimar, dejarse querer, si te dicen cosas lindas, aceptarlas, porque son mimos que recibí de la gente y que te van a acompañar, inclusive escuchar también, como decir, Claro. las ideas que pueden tirar, aportar, mirar esto, lo otro, porque hay un interés también en que vos crezcas en lo que haces. Claro. Sí, no, te lo agradezco mucho, la verdad, sí, me lo tomo a corazón y pues para mí te digo, ha sido un placer y qué genial hacer como la entrevista contigo, ¿no? Y la verdad es que te digo, desde el principio que te conocí, igual sentí como mucha calidez en la manera de hablar conmigo y de dialogar y demás. Entonces, te agradezco por el espacio y la verdad es que para mí también ha sido un placer y pues ojalá que también la gente que llegó de aquí te se dé la vuelta para checar lo que estás haciendo, que está muy padre y pues que se una a tus en vivos más también porque pues, o sea, tú constantemente estás generando contenido que creo que también es muy positivo y que es como muy propositivo también. Ay, mira, me salió el español rimando ahí. Pero sí, no, gracias a ti por este espacio y pues ha sido un placer y pues súper agradable estar aquí contigo. Bueno, y ahora prontito vamos a hacer el TikTok y después vamos a volver por Instagram, vamos a volver a Va. invitar a la. Claro Así que si sí. tienen alguna pregunta, lo vamos a dejar para que seguramente se van a volver a conectar mucha gente y bueno, que vean el material, volver a repetir dónde, porque es importante eso por si alguien se sumó, dónde te ubican. Ah, claro. A mí me pueden encontrar en todas las plataformas de música digital, Spotify, Apple Music, ¿cómo se llama? Spotify, Apple Music, Deezer, cualquier lado, YouTube también. Me pueden buscar como Zion, Zion, ahí les voy a poner en el chat, ese es el nombre de mi última canción, Zion Armor. Estoy disponible en todos lados, gratis para todos los países, me pueden escuchar sin tener que pagar un centavo, como es el mundo hoy en día. Y en Instagram es donde más vivo, ¿no? La verdad es donde me la paso como posteando contenido relacionado a mi música. Y pues también ando en TikTok, pero eso es como otra faceta de comedia que se dio por azares del destino, Claro, pero creo que igual lo podremos TikTok platicar en otra explicar ocasión lo más a tuyo. detalle. Perdón, te corté todo y no te escuché. Claro, es tu espacio de TikTok es como más relajado, lo que haces, le vas contando cosas, más cotidiano, comunicar Exacto, con la exacto. gente. Exacto, sí, Pero bueno. como que es algo un poquito más casual, es algo como un lado de comedia que yo ni sabía que tenía, pero que pues acabó saliendo dentro comedia, entre comillas, obviamente, porque pues tampoco soy stand-up, pero ni, o sea, yo cuento cosas que a mí me dan risa y a veces les gusta a la gente y a veces no, pues uno hace lo que puede.
Y bueno, mandame que yo le voy a mandar por privado, como dije, tu perfil de Instagram o lo que vos Claro, quieras, que yo le mande gracias. a la gente para que por ahí lo tengan a mano, que directamente ya entra, te sigan y ya esté en Súper. contacto con vos. Y si quieren escribir lo que vos hacés, lo que pues, totalmente Claro que sí, es con suficiente, mucho ¿no? gusto te la Sumar mando, amigos. claro que sí. Muchas Sumar gracias. amigos. También dice por aquí, Omar, un fuerte abrazo, un gusto conocerte, te felicito por lo que haces. Igualmente, Omar, ya nos estaremos hablando seguramente otra vez. Y pues igual un gusto. Omar, te digo, es un amigo, es un hermano, es de, bueno, te había dicho que soy de Rosario, De estoy a Rosario. 300 kilómetros de Buenos Aires, capital. Y él es capital, él es de Buenos Aires, capital. Y bueno, ahí ya tenías amigo en capital, Claudés de capital también, no sé si sigue conectada, seguramente, es de capital. Alejandro de Santa Fe, es de otra ciudad. Okay, ajá. Estamos a 300 kilómetros. Pero bueno, ya Wow. hay lugares que ya tenés de acá de la Argentina que te van conociendo, te van ubicando, y bueno, Genial. ya serás también de ellos. Pues muchas gracias, ¿no? Un placer igual conocerlos a todos ustedes y gracias por haber venido a nuestra conversación en esta noche. Y si no nombro a alguna persona más porque no puedo identificar, pero bueno, seguramente Mira, después yo. yo los puedo ver. Por aquí está César, saludos, Omar, Malik. Mira, a mí sí me deja ver la lista. Jafet, Malik, Oscar, Adrián, Eric, Alejandro, Quique y Omar. Pues esos son los que me salen a mí. Si no salen todos, lo siento, pero Está les Eric también, mandamos saludos y gracias a todos. está Eric conectado, Eric Eric. dice, ah, porque Eric es de un amigo también, de Buenos Aires, es Ah, un genial. excelente persona que hacemos ahí que dentro de TikTok lo conozco, lo hicimos Ah, amigo mira, ahí qué genial, se vino de TikTok. Buenísimo. con un grupo de amigos que por ahí yo entro también, él entra a mis vivos, con su gente, yo voy a los amigos de ellos, va, somos todos amigos. O sea, mira, o sea que para mí un gusto que esté Eric también escuchándote. Es Genial. una Sí, excelente. sí. Buenísimo, pues ahí estamos conectados. Ya saben dónde encontrar a Ale, dónde encontrarme a mí y pues nos estaremos viendo seguramente en otros live, si no es aquí, por allá, en la otra plataforma, pero andamos, aquí seguimos. Y acordate lo que te digo, vas a tener un muy buen futuro de lo que vos hacés y. Si le da constancia y le pones todo eso, esas garras y toda esa fuerza y todas esas energías, vas a tener momentos, no digamos, digamos, yo siempre digo que los éxitos, viste, que son por momento, los éxitos, no sé, son mis Como éxitos, no las sé. altos y bajos, ¿no? Claro, es el disfrute de lo que uno va recorriendo, el camino cuando uno lo va transitando, son los momentos lindos. Pienso que esos son los éxitos. Es cómo uno lo va disfrutando, cómo uno va disfrutando cada cosa que vas haciendo. O sea que por ahí pasa. Y Sí. yo creo que vas a tener un buen futuro y un presente, por supuesto que ya lo tenés, y vas a alcanzar muchísimas cosas nuevas que a vos te interesan, que te van a ayudar a crecer y con nuevas propuestas y toda esa creatividad que tenés y en la música, en las letras, bueno, en los argumentos, en la búsqueda. Vas a tener vas a tener mucha satisfacción en lo que vos haces y nunca te detengas y bueno, y seguí soñando y seguí abriendo esas puertas y bueno, hasta donde tenga que abrirlas. Claro, muchas gracias y sí, pues así lo veo, ¿no? Hay que trabajar mucho, pero pues el trabajo no es trabajo cuando se trata de algo que te gusta y lo sigues haciendo solito. Entonces, sí sé que es un camino largo, por eso no lo veo como de llegar a una meta o de aquí llegues, lo veo como un maratón. Sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Pues si estás corriendo el maratón, pues hay que aprovechar lo que está en el camino también, ¿no? Y disfrutarlo. Y todo lo que a veces puede llegar a. Yo siempre digo, antes, cuando uno tenía menos experiencia en esto, como que si había algo negativo de alguien y vos decías, te hacía mal. Pero uno llega un momento que no. Al contrario, a veces hay que leer a ver qué es lo que te están diciendo, porque a veces dentro de eso encierra algo que a vos también te sirva. Claro. Entonces, no descartar nada y bueno, y Así siempre es. digo, seguir tu meta, ¿viste? Y seguir tu intuición, lo que vos querés. Porque viste Exacto. que siempre, muchas veces gente que ha llegado a ser famosa te dice, y a mí me decían que no iba a servir para esto. Viste que siempre es muy común que estaba en la escuela un docente decir, no, vos no te dediqué a la música porque no servís. Vos no te dediqué al deporte porque sos un desastre, nunca vas a llegar a nada. Y después esa gente han sido, pero triunfadores.
si hacían caso a esas voces, yo creo que se hubiesen quedado en el anonimato y triunfaron porque siguieron su intuición y no escucharon a esa gente que a veces le decían, no siga esto porque vos sos un fracaso. Sí, exacto. Creo que es muy importante o sea, saber escuchar de quién viene la opinión de las personas y que no porque ellos tengan una opinión significa que sea cierta, ni porque le tengas que hacer caso. Y también de quién viene, quién te lo está diciendo. Te lo está diciendo una persona que cómo le está yendo en la vida, que qué ha hecho en la vida, ¿no? Incluso a veces cuando viene de alguien exitoso, alguien que le va bien, puede ser por envidia. Entonces es importante reconocer eso. Pero como dices, tal cual, o sea, si nada más estás basándote en lo que los demás dicen o quieren o piensan de ti, pues vas a hacer la vida que ellos quieren que vivas y no la que tú quieres. Entonces creo que es muy importante Exacto. escucharte a ti. Eso lo que dijiste es muy, pero es así. Van a querer acomodar tu vida o vivir o digamos, o dictar tu vida o dirigir tu vida Exacto. o acomodarla de acuerdo a lo mejor a ciertas cuestiones que ellos no han alcanzado y que quieren que vos tampoco alcances. No tenés que escuchar, vos tenés que escucharte vos mismo. En eso hay que ser Exacto. egoísta. O sea, Exactamente, en eso sí, exacto. en eso, perfil bajo siempre para seguir creciendo. Yo siempre digo a los actores, nunca se la crean. Créanse en el momento que están en el escenario, sean los mejores, son los dioses, acá estoy yo. Bajan del escenario, perfil bajo, porque esa es la única manera que ustedes tienen para crecer, no creérsela. En el momento que vos estás haciendo lo tuyo, sí, créetela, porque tenés que dar lo mejor. Luego bajá. Totalmente de acuerdo. Sí, la humildad y el trabajo es lo que habla por sí solo, más allá de cualquier cosa. Bueno, Alex, fue un gusto, ya casi 2 horas la entrevista. La verdad que se extendió, mira, no sabía de esto. Un Sí, gustazo, un gustazo. pues Ale, te agradezco muchísimo tu tiempo y el espacio por haberme dado y por haber hecho esto una gran experiencia. Y pues nada, estaremos en contacto y igual gracias a todos los que se metieron aquí para ser parte de esta conversación que la verdad estuvo muy, muy entretenida. Te agradezco tu vocación, tu pasión y tu calidez en todo esto que la verdad me ha encantado. A mí también, la verdad que lo he disfrutado mucho y bueno, y vamos a seguir conociendo tu trabajo y hay muchos temas por hablar todavía, así que Órale. vamos a estar acá por Instagram y por otros medios, así que Me parece buenísimo. vamos a seguir. Espero que el video me quede, no sé si, no quiero ser Si macana, no, ¿verdad? O sea, nos pasamos al mío a la otra y ahí vemos qué hacemos. sí, vamos a hacer el otro martes. A lo mejor este martes que viene no el otro, 15 días volvemos a hacer otro vivo. ¿Qué te parece? Para que la gente, Sí. incluso que no pudieron estar hoy, se puedan enganchar. Sí, nos organizamos, no te preocupes, vemos la manera de encontrarlo. Y después vamos a hacer en TikTok en estos días, vamos a ver, después lo charlamos. Cuando vos tengas también tus posibilidades, tus tiempos, Va. y combinamos una noche hasta ahora y hacemos una charla para que la gente también ahí se vaya acercando también sobre lo que vos hacés. Suena buenísimo. Súper. Pues muchas gracias, Ale. Un placer y pues estamos en contacto hasta entonces, ¿sale? Que tengas muy Bueno, buena noche. Te mando un fuerte abrazo. besos, gracias y cuídate mucho. Igual, Gracias. gracias. Vaya a todos, cuídense. Y nosotros nos vamos despidiendo con música de acá de nuestro querido. Ahí veo, ahora sí, ahora veo los. Ah, María Inés Alves. Muchísimas gracias, María Inés Alves. Está Claudette, veo acá por acá algunos mensajitos de Darío. Muchísimas gracias, Darío, Ale, Eric, Omar, bueno, no sé por qué haciendo un vivo así no me salían los mensajitos, no están circulando tampoco. Lo único que veo en algunos en pantallita, gente que ha estado esta noche con nosotros, les agradezco muchísimo. Nos vamos a reencontrar con algunas notas. Voy a tratar de utilizar los días martes para hacer algunos encuentros. Vamos a hacer notas así para charlar un poquito sobre lo que hacen. Bueno, un poco apoyar a todos los artistas. Y la verdad que estar con Alex es un gusto porque ya es un amigo. Alex ya es un amigo. Y yo sé que entre todos le vamos a brindar buena energía para que él continúe con lo que está haciendo y llegue a metas y a triunfos y a cumplir todos sus sueños. Eso es algo que, bueno, que forma parte de la vida y creo que nunca hay que desprenderse de seguir soñando. Seguir armando y creando igual. Un saludo a todos, gracias por acompañar a mis actores de la radionovela que tenemos acá, que ahí se pueden suscribir a la antesala del futuro, el canal de YouTube.
canal de YouTube, los buscan y se suscriben en la antesala del futuro. La antesala del futuro están todos los capítulos de las radionovelas que estamos haciendo junto con queridos actores de diferentes lugares del país. Y bueno, y también les voy a mandar por privado para que sigan a nuestro amigo Alex, y que lo acompañen también en la música y en la amistad. Así que esto es que estos medios sirvan también, como bien lo estuvimos charlando con Alex, no para hacer maldades, para mostrar esa parte mala, ¿no?, que tiene a veces la humanidad, sino para hacer el bien, para darnos, unirnos, para que podamos pensar juntos en forma positiva, que podamos proyectar juntos, que podamos crear juntos, que podamos planificar y construir en forma positiva. Y bueno, y todo lo que es negativo, tóxico, es, hay que descartarlo en la vida y tratar de unirse con personas que realmente nos dan esa posibilidad de hacernos sentir bien, porque también es una manera de hacernos sentir bien, sentirnos útiles, sentir que estamos dejando cosas y que estamos haciendo cosas. Así que bueno, más allá de todo el tema de la pandemia y todo eso que ya es, creo que algún día se va a terminar, lo importante es utilizar estos momentos que tenemos de digamos, de distanciamiento y todo eso, de alguna manera de pensar y de producir y de pensar de qué es lo que quiero hacer y que mañana a ver qué tengo que armar, qué tengo que proyectar, qué quiero aprender. Y hacer cosas que a veces no las podíamos hacer tampoco en algún momento. Entonces, aprovechemos todo este tiempo para todas estas cuestiones. Así que bueno, gracias chicos por estar. Gracias a todos los que estuvieron esta noche acompañando. Los quiero mucho. Y bueno, y ahora acá tenemos un nuevo amigo, Alex, para que ustedes también lo acompañen y apoyen en el arte y en lo que él está haciendo. Porque la verdad que es una persona excepcional, es una persona que tiene una forma de transmitir su simpatía, su calidez humana. Entonces, valoremos a todo ese tipo de personas y amigos, porque es lo que nos va a nutrir y que nos va a hacer sentir a nosotros también bien. Besos y gracias, y nos pedimos acá con algo de Criminal, como dice ahí, como lo, con algún tema de Alex. Muchísimas gracias. Ya lo veo, Alex, ya lo veo en algún show importante con su ropa de, así con su encuentro de armadura y todo eso, haciendo un show sobre el escenario ahí con las luces y la música. Ya lo estoy viendo, lo veo y va a pasar, va a pasar.